Sujeto es intervenido al ser encontrado en el interior de una vivienda ajena, ubicada en la cuadra 6 de la avenida Giraldes. Cristian Díaz, de 25 años, es acusado de intentar robar. Era las 11:30 horas cuando serenos ingresaron al predio de propiedad de Epifanio Mata, de 65 años, revisaron cada espacio del lugar, logrando ubicar oculto en el jardín al presunto delincuente, quien fingía dormir plácidamente. Bueno, a la llamada de la central de comunicaciones, nos hemos constituido a la cuadra 6 de la avenida Giraldes, donde pues nos comunican que un presunto delincuente había ingresado a un domicilio, las cuales se le ha intervenido y posterior a ello se le ha conducido lo que es a la Comisaría Central de Huancayo para las investigaciones del caso. Al parecer, este sujeto habría actuado en complicidad con otras personas, pues encontró algunas habitaciones forzadas en el segundo piso de la casa. Asimismo, la hija del propietario dijo que ya son varias oportunidades que han sufrido el robo de sus bienes bajo la misma modalidad. Llévalo, Marta, lleva. El sujeto, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, negó los hechos diciendo que solo entró a la casa con la intención de dormir al encontrar la puerta abierta. Finalmente, este sujeto fue trasladado por serenos hasta la comisaría de Huancayo para la denuncia e investigación correspondiente.